¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos a esta transmisión de Aprobando Exámenes con Lora y de UNX. Bienvenidos a todos los, los que ya no estaban esperando. Tuve unos problemitas con la presentación que estaban realizando, por eso es que estamos comenzando un poquito, un poquito más tarde, pero ya vamos a comenzar. Ya este, tuve la posibilidad de corregir el error. Entonces estamos a unos eh, minutos de comenzar. ¿Vale? Eh, de nuevo, bienvenidos a todos los que se encuentran aquí. Espero que estén teniendo un excelente día. Y eh, en unos minutos vamos a comenzar ya con el tema del día de hoy, que es estudiar medicina en la Universidad de Guadalajara. Eh, te voy a dar toda la información de todo, todo, todo lo relacionado con medicina en, eh, en la ciudad de, de Guadalajara, pero no solamente aquí, sino en el resto del estado. ¿Sí? Así que ya vamos a eh, comenzar con eso, chicos. Para, para todos, díganle a los amigos que estamos por comenzar, aquellos que vayan a hacer sobre todo trámites a medicina. Eh, el día de hoy el tema está eh, bastante, bastante interesante. Y pues no queda más que eh, este, de pedirles que inviten a sus compañeros a que vengan a la transmisión porque el tema de hoy está muy chido y aparte este, se los traigo con, con sorpresas porque no solamente van a escuchar mi, eh, pues digamos, mi punto de vista sobre los centros universitarios diferentes que hay medicina en la Universidad de Guadalajara, sino que este, van a escuchar a estudiantes eh, de la universidad, van a escuchar a personas. Que ya están estudiando en diferentes centros universitarios, eh, que están ya en cuarto, sexto semestre, algunos incluso que ya son eh, médicos pasantes, este, van a escuchar su, su punto de vista sobre pues, esto de, de estudiar medicina en diferentes centros universitarios. Así que quédense, chicos, quédense aquí conmigo para este, comenzar. Voy a este quitarme unos segunditos de aquí para alcanzar el iPad que lo dejé en la mesa. Entonces, ahorita vamos a comenzar, ¿vale? Muy bien, ya estamos de vuelta chicos y ya estamos entonces a punto de empezar. Este, reitero una disculpa por la tardanza, tuve un problemita con, con la presentación que, que les hice el día de hoy para ustedes, pero van a ver que está muy chida. La verdad es que a mí me gustó mucho esta, este, eh, esta presentación y la clase que vamos a ver el día de hoy. Bueno, no, es, es video. Me dicen por acá, y si no voy para medicina, pues ni modo. <laughs> puedes quedarte y ver todas las opciones que tiene la Universidad de Guadalajara para los aspirantes a medicina. Puedes conocer más de centros universitarios, puedes escuchar eh, los eh, consejos, las recomendaciones que tienen eh, personas que ya están estudiando actualmente en la universidad, pero todo es enfocado en medicina, por eso el video tiene por nombre estudiar medicina en la UDG, Jair. ¿Vale? Me preguntan que cómo ando bien acarrereado por esto de la presentación, este, y ahorita les platicaré cómo estuvo todo el show, pero bien, gracias. Espero que todos los demás estén bien, somos 56 personas el día de hoy, eh, justamente por comenzar tarde la, la presentación ya no se mandó a Facebook, así que solamente estamos ahorita en aprobando exámenes con Lora en YouTube. Qué buenas sorpresas nos traen. Van a estar chidas, ¿eh? Van a estar chidas, van a ver. Este, yo quiero la carrera de QF, pero aquí anda el chismecito. Está bien, porque igual eh, no son tan diferentes al final de cuentas. Y este, si bien hay aspectos específicos de la carrera de medicina, reitero, vamos a tratar también cuestiones eh, que están relacionadas con eh, esto de, de las recomendaciones que tienen ya alumnos que ahorita ya están estudiando medicina. Este, para ustedes, ¿no? Y bueno, pues justamente aquí tenemos el, eh, la presentación, el, la introducción, estudiar medicina en la Universidad de Guadalajara, reitero, para todos los que van a estudiar medicina o este quieren escuchar recomendaciones y consejos, el día de hoy traemos entrevistas con estudiantes de la universidad, ¿sí? Muy bien, dice que eh, Andrea, ¿qué le interesa? Estaba cerca con Gus y ahora me interesó la Ahorita vamos a ver qué cuto, ¿no? la está bastante interesante, ¿eh? El chismecito es vida por dos. Muy bien. Yo también quiero intentarlo a CUD en vez de Cooks. Muy bien. Vamos a ver qué tan buena idea puede ser eso. Este. Y pues saludos a todos, chicos, los que están eh, aquí ya eh, con nosotros. Vamos a comenzar. Dice <laughs> Sofi que ella va para Merca, pero le gusta el chisme. Perfectísimo. Pues ánimo. Si tienen amigos, familiares, gente que vaya a ingresar ahorita. O que esté intentando ingresar a, a esta licenciatura de médico cirujano y partero, pues chicos, sobres, envíenles este video porque va a haber una este, información muy, muy, muy interesante el día de hoy, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Primeramente, buenas tardes. Hoy no tuve chance de saludarlos a todos, pero saben que los llevo en mi corazoncito de pollo. Bienvenidos sean todos a esta nueva transmisión de Aprobando Exámenes con Lora en la cual, como ya les comenté, eh, vamos a trabajar con eh, este tema, ¿no? Voy a, a platicar eh, todo eh, lo referente a estudiar medicina en la Universidad de Guadalajara, ¿sí? Así que, este, pues vamos comenzando con este tema. Eh, por cierto, eh, añádanme a las redes sociales, chicos. Si no estaban suscritos a este canal de Aprobando Exámenes con Lora, no sé qué están esperando, suscríbanse por favor, este, porque por ahí está todo el contenido. ¿sí? Además, me pueden, me, le pueden dar like a la página de Aprobando Exámenes con Lora en Facebook, me encuentras en TikTok como arroba profe Lora y me encuentras también en Instagram como profe Carlos Lora. Por todos esos medios puedes contactarme. ¿sí? Muy bien, vamos a empezar ahora sí. Primera pregunta. La, ¿La carrera de medicina en la Universidad de Guadalajara es buena? Eh, pues usted, quiero que ustedes me comenten, ¿creen que sea buena la carrera de medicina aquí en la Universidad de Guadalajara? Mira, justamente aquí tenemos a dos admitidos recién admitidos a medicina. Majo Vargas, saludos a Majo, que ahorita anda seguramente en clases, diría que en clases en Cooks, pero no anda en clases en su casa, aunque ya fue admitida a Cooks, ojalá que ya el próximo semestre tenga sus clases ahí en Cooks. Y tenemos también a Chitiba, eh, actual estudiante de medicina en su casa también, <laughs> aunque él ingresó a Cutlajomulco. Y de esos centros vamos a hablar el día de hoy también, por supuesto. Saludos a ambos. Entonces, medicina en la Universidad de Guadalajara es buena. La respuesta es sí. Esta carrera de medicina ah, en la Universidad de Guadalajara sí es buena. Eh, es una carrera que tiene bastante ya renombre en la zona occidente del país, fuera de, de incluso de las universidades como más fuertes del centro de México, como lo es la UNAM, la UAM, este, que, que tienen medicina, sobre todo la UNAM, que es una. Eh, es un monstruo en cuanto a medicina, fuera de esas. Eh, es la, la Universidad de Guadalajara tiene la mejor carrera de medicina hablando de las universidades públicas, ¿sí? Porque en universidades privadas, por ejemplo, el TEC de Monterrey le gana, este, la UVM por en algunos campus le gana, pero en general eh, la UDG es la mejor escuela pública que no es de la Ciudad de México eh, o que es del resto del país, es la mejor eh, opción que tienes para estudiar. Hay otras opciones también muy buenas, por ejemplo, la PUAP tiene una muy buena eh, licenciatura en medicina, eh, la Universidad de San Luis también tiene una buena licenciatura en medicina, pero de, de fuera del Estado de México y de la Ciudad de México, la UDG es la mejor escuela pública para estudiar medicina. Eso implica que te vas a ahorrar montonal de dinero, porque mientras en una universidad privada... Puedes gastar entre 70 a 120 mil pesos semestrales para estudiar esta carrera, porque depende de la universidad a la que vayas, es el precio, ¿no? Por ejemplo, aquí en Guadalajara, la UAG, la Universidad Autónoma de Guadalajara, es la más baratita, aunque tiene muy buen nivel, eh, pero anda sobre los 70 mil pesos semestrales, ¿no? Y la UVM, si mal no recuerdo, era la más cara con 120 mil pesos semestrales. Eh, entonces. Digo, por un semestre, toma en cuenta que son 10 semestres, pues saca cuentas, ¿no? Mientras que la Universidad de Guadalajara te va a cobrar un promedio de 700 a 1000 pesos semestrales. O sea, ¿qué comparas, no? ¿Qué comparas esos eh, 60, 70, 120 mil con 700 pinches pesos, sí? Eh, eh, es ahí cuando entonces uno se pone a pensar que cuando alguien realmente quiere estudiar medicina, pues es una, mucha, una mejor opción eh, dedicarle eh, tiempo a. Y de, e inversión económica a la preparación para ingresar a una universidad que te va a cobrar 700 pesos semestrales a los 70 mil que te puede cobrar la más barata. ¿sí? Dicen por acá que la mar es la más barata. Yo también sabía eso, Diego, ah, hasta hace poco. ¿eh? Realmente la mar relativamente subió sus precios, eh, 59 mil en la mar. Ah, bueno, esto, esa información yo le decía antes de lo de la pandemia. Y ahorita con la pandemia no sé cómo hayan cambiado los precios, eso sí debo decirlo. Pero hasta antes de la pandemia, poquito antes, era UAG y poquito ahorita estaba la mar, porque la mar acaba de subir precios. Yo pregunté por la mar y una conocida como, no, pues, pues sí, es que son 10 semestres, 60 por 10, 600 mil. Y es la, de una de las baratas, ¿no? La UAG es de paga, sí, Alejandro, justamente lo que estamos comentando es de paga, es una de las mejores fuera de la UDG. Pero es de paga y también cobra alrededor de 60, 70 semestrales. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la, la licenciatura en medicina en la Universidad de Guadalajara tiene reconocimiento nacional. Como les estoy comentando, esta licenciatura eh, ya es conocida. Eh, nacionalmente por, por ser de excelencia, ¿no? Es una carrera en la cual eh, muchas personas de diferentes estados vienen para acá a estudiar. En general, la mayoría de los que, de los que no, obviamente pues, son de Jalisco, ¿no? La mayoría de los que vienen o de los que estudian en la UDG. Pero fuera de Jalisco hay muchísima gente de Nayarit, de Colima, de Zacatecas de Michoacán. Eh, hay mucha gente también de Guanajuato. Y últimamente ha estado, eh, eh, he estado experimentando como un aumento interesante en la cantidad de personas que vienen de Oaxaca y de Guerrero. Esos son como los principales estados que vienen a hacer trámites aquí a la Universidad de Guadalajara, no obstante vienen literalmente de todo el país. Por ahí me faltó, no lo mencioné, eh, pero me faltó comentar, este, Baja California Sur. También hay mucha gente de Baja California Sur que está haciendo trámites a la Universidad de Guadalajara. Entonces, quiero que se, que, que tomen esto en cuenta. Si tú eres de Guadalajara, de, del estado de Jalisco, y piensas que vas a competir contra la gente de aquí, fail, tremendo, ¿eh? Porque como puedes observar, son muchísimas las personas, muchísimos los lugares de donde vienen esas personas. Dicen por acá que de Veracruz también de Oaxaca, sí, definitivamente viene en todo el país, es incluso de la Ciudad de México, del Estado de México, porque realmente resulta más fácil ingresar a la UDG que a la UNAM, por ejemplo. Por mucho que ustedes crean ahorita que es difícil entrar a la UDG, es muchísimo más fácil que ingresar a otras universidades, ¿sí? Mira, interesante comentario el de Chitiba. En mi salón solo hay 15 personas de Jalisco, los demás son de otros estados. ¿De cuántas personas, Ángel? Tu, tu aula tiene 30, 35, 40 personas. Eres uno de ellos, pero este, ¿cuántos son en total? Para hacer como un porcentaje, ¿no? Entonces, para que vean ahí, básicamente esto. Entonces, es de reconocimiento nacional, eh, tanto la relativa facilidad para ingresar como la buena calidad que tiene la Universidad de Guadalajara. Mira, son 35 personas. 35 personas este, son las que eh, hay en el aula de, de Chitiba, de ahí 15 solamente son del estado de Jalisco. Estamos hablando que ni siquiera es la mitad, cerca de un cuarenta y tantos por ciento son de Jalisco y el resto, pues menos, ¿no? Y mira, aquí por ejemplo dice Majo, en Cooks entre una chica de Venezuela, interesante. Este, también hay gente, eh, no lo quise comentar porque mm, internacionalmente tiene renombre pero ahorita lo voy a comentar por qué, pero interesante ver que alguien de Venezuela se venga para acá también ocurre que hay gente de otros, de otros países, tienen su propio proceso, eh, tienen que hacer examen también, obviamente, pero existe la posibilidad, ¿sí? Entonces, es una carrera que tiene renombre. Este, y en el caso de, de, esta, de esta carrera, pues como les comento, tiene práctica muchísima y esto es lo, que, lo más bonito de esta licenciatura en esta universidad, porque no todos tienen la misma, las mismas ventajas. Miren, dice por acá... Vienen de hasta otros países. Yo conocí a algunos de Puerto Rico, justamente. Y más porque en Puerto Rico nace la PA, seguramente ya están bien calados en la PA, pues vienen aquí a probar suerte. Pero bueno, eh, como les comento, esta licenciatura es de mucha práctica y esto es lo, lo genial de esta carrera en la UDG, porque en otras universidades no practican tanto como en la UDG. Cuando, por ejemplo, no había pandemia. Eh, los chicos desde ya desde primer segundo semestre los comenzaban a llevar a los hospitales civiles, que es una de las cosas geniales que tiene esta, esta universidad. Eh, actualmente, bueno, no hay mucho ahorita que decir con respecto a la pandemia, cada quien está haciendo sus servicios como les corresponde, pero este, una vez que ustedes ingresen a la carrera, sobre todo los que tengan la posibilidad de estar eh, en Cooks, en Cutonalá y probablemente en Cutlajo, pues van a tener la posibilidad de estar rotando, hacer las prácticas o el servicio o la pasantía en alguno de los hospitales civiles que hay actualmente o de los que va a haber. Bueno, uno más que va a haber, ¿no? Este es el Hospital Civil Viejo, es un referente eh, nacional también, es uno de los mejores hospitales que se encuentra en el país, a pesar de ser muy viejito y ser prácticamente una... Eh, un, eh, es literalmente una institución ¿no? en, en cuanto a la medicina en, en México. Este hospital ayuda a muchísimas personas porque pues básicamente este, atiende a personas de todo el país, literalmente, sobre todo de las zonas cercanas pues, que tienen problemas de salud, ¿sí? Eh, como aquí pues eh, se hacen las prácticas, tanto aquí como, eh, como en el nuevo, se hacen las prácticas de las especialidades, pues hay la posibilidad de este, que se atiendan a las personas a costos bajísimos, bajísimos. Este, a precios que simplemente es para subsanar el material que se utiliza, ¿no? Eh, prácticamente a la población no se le hace ningún cobro externo o fuera de eso, más que lo necesario, ¿no? Eh, entonces están geniales estos porque literalmente tú, tú vienes para acá a Guadalajara, si no es de Guadalajara, o si eres de equipos, tú te habrás dado cuenta, si has ido al Hospital Civil Viejo que se encuentra ahí, este, digamos, relativamente cercano al santuario de Guadalupe ahí en, en la línea 3 del tren ligero. Eh, tú ves a la población que está fuera del hospital y hay gente de todas partes. Eh, hay muchos albergues cercanos, muchos hostales de precios súper bajos, porque hay gente que viene y literalmente no, no tiene nada de dinero este, y aún así pues viene a ver. ¿Dónde se queda? Porque tienen que atender a un familiar. Entonces, eh, esto es lo genial de los hospitales civiles, que eh, es como un ganar-ganar. Gana la población porque recibe atención eh, de salud de muy buen nivel. Y gana la universidad y ustedes como estudiantes porque tienen práctica y práctica y práctica. Este es el Hospital Civil Viejo. Este, el Hospital Civil Nuevo, es reconocido como fuera, de hecho, fuera del estado de, y de la Ciudad de México, es el mejor hospital público. Así de sencillo. Fuera de, de los hospitales correspondientes a, y, y bueno, este... Eh, no, sí, sí, incluso superando a, a los del IMSS. Este se reconoce como el mejor hospital eh, público. Bueno, se pelea entre este y el centro médico que están ahí pegaditos. El centro médico es del IMSS, pero eh, este es de la Universidad de Guadalajara y, y aquí tú puedes estar haciendo tus prácticas. Como su nombre indica, es nuevo, es este, eh, ya tiene tecnología de punta, tiene... Eh, a, cosas muy interesantes para todos ustedes si es que no solamente van a estudiar medicina, sino que planean incluso ser una especialidad eh, en un futuro. Sí, este dice por acá Luis Ángel López, acabo de salir de mis clases de la UAP, todo gracias a ustedes, me sirve mucho su, su ayuda. Gracias Luis Ángel, eso me, me da mucha alegría, qué bueno que estés ya tomando clases allá en la UAP, felicidades. Ahora, como les comentaba... Kutonalá tiene cosas muy interesantes, y una de ellas es la construcción del Hospital Civil de Oriente. Este Hospital Civil de Oriente se está construyendo literalmente a medio kilómetro de Kutonalá. Entonces, los, los estudiantes de Cutonalá no van a tener que estarse desplazando tanto a los hospitales civiles que están acá en el centro de Guadalajara, eh, sino que literalmente van a tener su práctica ahí a un ladito, lo cual va a estar muy, muy chido. Actualmente el Hospital Civil de Oriente está en construcción, de hecho es una imagen relativamente reciente de pues ya están... Eh, construidos algunos pilares ya están las cimentaciones ya está la, le, el suelo eh, ya nada más para comenzar a construir el resto del edificio esto es prospectado un prospectado cómo va a quedar este hospital civil de oriente y es importante saber que eh, bueno actualmente ahorita en este momento hay como un pequeño conflicto económico entre el gobierno del estado y la universidad de guadalajara pero eh, 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 yo creo que este proyecto tendrá prioridad muy interesante en eh, años futuros. Yo creo que en, en pocos años ya estaremos disfrutando del tercer hospital civil en Guadalajara y los estudiantes de Cutonala tendrán un lugar donde estar practicando su carrera. ¿Vale? Muy bien, ahora. Eh, otra cosa interesante que tiene la Universidad de Guadalajara son los intercambios académicos. Eso ya se los he platicado en algunos videos. Ustedes como estudiantes de medicina pueden hacer intercambios académicos a diferentes países, tanto de habla hispana como de habla no hispana. Pueden irse a Europa, pueden irse a Asia, pueden irse a Sudamérica eh, o a Estados Unidos, aunque es un poquito más complicado. Todas tienen la oportunidad de, de ingresar con este intercambio académico. Si te interesa, puedes checar mis videos que he hecho de intercambios académicos. Yo creo que podemos hacer uno específicamente sobre intercambios en el área de medicina. Aquí algo que te quiero comentar es que hablando de intercambios, la Universidad de Guadalajara es un poco más reconocida no por el envío de estudiantes, sino por la recepción de estudiantes. Esto es muy interesante. En la en prácticamente en todas las carreras se envían muchos estudiantes hacia el extranjero y no recibimos muchos. Recibimos pocos estudiantes de intercambio. Si, por ejemplo, en, en un semestre salen 3.000 estudiantes de toda la red universitaria, salen 3.000, recibimos nada más 200. O bueno, 1.200. Que es muy poca la, eh, el comparativo, ¿no? Bueno, en medicina ocurre lo opuesto. En medicina recibimos muchos. Estudiantes de intercambio y no enviamos muchos. Aquí en, 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 en México tenemos un pedo muy severo con el tiempo, ¿no? Pensamos que el intercambio nos, nos va a robar tiempo. Robar es una palabra muy fea. Yo en sí te quito un poquito de tiempo, pero creo que es una inversión también para aprender nuevas cosas, ¿no? En ese sentido... Eh, nosotros como universidad tenemos este beneficio de los hospitales civiles y de los convenios que hay con el IMSS y con eh, la Secretaría de Salud Jalisco. Entonces tenemos muchísima práctica, como ya te dije. Los estudiantes al menos desde cuarto semestre ya están en contacto con, pa con pacientes, si no es que menos. Por ejemplo, en España, ellos no tienen la posibilidad de, de, tener, de interactuar con pacientes, sino hasta noveno semestre. O sea, dos años y medio después que nosotros. Por eso, muchos estudiantes de España y de otros países que están, por ejemplo, en octavo o séptimo semestre, que todavía les falta un poquito para hacer práctica, se vienen acá a México, específicamente a la Universidad de Guadalajara, porque ellos ya con investigación saben que aquí ya van a tener práctica, cosa que en sus países no lo tienen. Y esto se puede ver como algo bueno, como algo malo. A lo mejor es algo malo que la población tenga atención médica de, de estudiantes a tan temprana eh, etapa de su educación. Pero por otra parte es muy bueno porque eso implica que la formación médica en la Universidad de Guadalajara es súper buena. O sea, imagínate que tienes dos años y medio más de experiencia. Con respecto a, a otros estudiantes de otras nacionalidades o incluso de México. Por eso es genial el hecho de tener los hospitales civiles y los convenios con el IMSS, eh, con Secretaría de Salud e incluso también con Cruz Verde y Cruz Roja. Eh, aquí en Guadalajara, en ese sentido, somos privilegiados eh, a, hablando de medicina. ¿Vale? Este, jalo el video de intercambios. Arre, pues lo, lo armamos. Profe, le mandé un mensaje por Facebook, me hizo un consejo. Chicos, desde ayer no contesté mi Facebook, este, porque me puse a armar este video. Ahorita van a ver, las entrevistas me llevaron un buen de tiempo, no solamente hacerlas, sino editarlas. Entonces, este, eh, fue parte también de lo que hoy me tardé para comenzar la clase. Por eso es que no les he contestado desde ayer, Facebook. En un ratito más que finalice la clase este, y que acabe y termine la presentación del ratito, este, les contesto sus mensajitos, ¿vale? Dice, entonces, ¿si ¿sí podemos hacer intercambio en los primeros semestres? No, Giovanna, tienes que tener al menos, creo que es el 30% de tus créditos, 30% o 20, no recuerdo, pero es un porcentaje así. Eh, el chiste es que creo que es a partir de cuarto o quinto semestre un día pudieras hacer un intercambio, no en los primeros semestres. Y esto no es solamente para medicina, sino en re, para, para toda la Universidad de Guadalajara. ¿Vale? La UG es poderosa. Sí, yo realmente no tenía conocimiento de esto. Un día, no recuerdo por qué motivo, ingresé a Cooks este, y, y había gente, había un árabe o dos árabes, no recuerdo. Había gente en muera este, de Europa, eh, había gente de Estados Unidos, creo. Fue para mí un shock y empecé a investigar un poquito más esa situación y fue bastante interesante para mí eh, conocer esto. Entonces, créanme que de cierta forma la UDG sí tiene reconocimiento internacional. Quizá no para estudiar aquí, pero sí para hacer un intercambio, porque muchos saben que es como una ventana para comenzar a practicar, cosa que en sus países no lo pueden hacer. Y eso creo que es muy interesante. Pero bueno, este, ¿cuál es el plan de estudios de, la, de medicina en la Universidad de Guadalajara? Todas las sedes tienen planes diferentes, pero son eh, al final de cuentas iguales en un 90-95%. Este plan de estudios que te voy a mostrar es el de Kux, que es como la matriz, por así decirlo, ¿no? Pero CUTONALA, y nega. todos los demás van a tener este, planes específicos. Algunas materias cambian de nombre, otras se agregan, otras se quitan, unas cambian de semestre, pero el chiste es que son como un 90% similares. ¿Sí? Entonces, les voy a dar este plan de estudio para que se vayan dando un, un, un fijón de qué materias van a tener los que van a estudiar medicina. ¿Sí? Me dice Brian, pero para tener, hacer un intercambio tienes que tener un excelente promedio. No, arriba de 80. Para mí, excelente es arriba de 95. Yo pensaba que para hacer un intercambio arriba de 95, no es así. Es arriba de 80, ¿vale? Entonces, no es un excelente promedio. Ni siquiera creo que sea un buen promedio. Eh, en el video de se, se habla sobre eso, efectivamente. Muy bien. Entonces, miren, aquí tenemos el, el primer año de estudios. Déjenme hago más chiquito para que puedan ver bien las materias que van a estar llevando en la carrera. No me dejará mentir si por aquí sigue Chitiba y por aquí sigue esta majo, pues no me dejará mentir que ahorita están viendo materias eh, estas. Bueno, majo a fuerzas tiene que estar viendo estas y Chitiba puede estar viendo materias similares, ¿no? Eh, primer semestre tenemos la materia de embriología. Que es pues, con respecto al, al embrión y de su desarrollo, histología, que es el análisis de las células, este, anatomía humana, salud pública, tecnologías de la información, bioquímica y metodología de la investigación. Majo ya no está confirmando justamente qué son las materias que ella está este, llevando. Si sí, por aquí sigue este. Eh, esto no sé escribir. Si por aquí sigue esta Chitiba que nos confirme si son iguales o tiene alguna que cambie de nombre o algo diferente. Dice Daniel: ¿Se necesita un nivel C2 de inglés para el intercambio? No. Si vas a un país de habla inglesa, requieres un B2. B2. Incluso a veces hasta B1. Depende de la universidad y lo que te pida. Y también depende si vas a, una, a, a un país de habla hispana o no. Si vas a, a, este, a, a Colombia, pues no requieres inglés. ¿Vale? Muy bien. Ahora, el segundo ciclo, que es el segundo semestre, tiene la materia de sexualidad humana, bioética, biología molecular, suena muy chida esa, ¿eh? Este, fisiología también es de las más complicadas en segundo semestre, promoción de estilos de vida saludables, psicología, salud pública 2, sociedad y salud y bioestadística inferencial. Muchos le sufren ahí porque creen que no llevan matemáticas y, pues, ¿qué crees? Sí llevan matemáticas. Dice Chitiva que en Cutlajo van iniciando, nos basamos en el CUCS, así que si son las mismas. Perfecto, Chitiva, efectivamente. Y más porque eso es marco, es, es tronco común, prácticamente todas van a tener lo mismo en este punto. Ahora, pasemos al segundo año de la carrera, que es el tercer y el cuarto semestre. ¿sí? Este, no sé si alcancen a ver, en tercero tenemos genética médica, suena interesante, fisiopatología... Muy interesante, si, si te gustó, por ejemplo, fisiología previamente, ahora tienes fisiopatología y tienes patología, ¿sí? Que son dos carreras diferentes. Patología es como el estudio de las enfermedades, fisiopatología es como una enfermedad que afecta a las reacciones del cuerpo humano, ¿sí? Inmunología, microbiología, epidemiología y salud ambiental es lo que tienes en tercer semestre. Para cuarto semestre, tienes propedéutica y semiología médica, farmacología. Salud de la comunidad, salud laboral, economía en salud, microbiología, nutrición y sociedad, legislación y salud, salud del niño y del adolescente, medicina basada en evidencias. Eh, reitero, esto, por ejemplo, en Cutonalá varía un poquito. Por ejemplo, salud del niño y del adolescente, eso lo ven normalmente en tercer semestre en Cutonalá. Y en Cutonalá, por ejemplo, en cuarto no se encuentra eso de medicinas basadas en evidencias. Por eso digo, las, las este. Las, los centros universitarios tienen diferentes planes de estudio, pero al final de cuentas redundan mucho en lo mismo. Ya, por ejemplo, eh, para comenzar a hablar de las optativas y de las especializantes, en este caso son las especializantes, si te interesa especializarte en investigación, tienes, puedes temo, tomar las materias de investigación cualitativa y cuantitativa en salud, por ahí de cuarto semestre. Quinto semestre que sería el comienzo del tercer año, por así llamarlo, tenemos ya todas las clínicas. A partir de cuarto ya empiezan a llevarlos a, a, a hospital un poquito, pero y es a partir de quinto que empieza la parte fuerte, sí. Tenemos la parte de clínicas, no, clínica médica, quirúrgica, eh, urológica, dermatológica, otorrinolaringológica, eh, laringológica. <laughs> Este, oftalmológica, eh, y aparte otras materias como seminario, salud de la comunidad 2, clínica en gerontogeriatría, en psiquiatría, eh, investigación clínica y aparte clínica de nefrología y riesgo vascular todas son bastante interesantes y este va a ser como su comienzo eh, a, acerca de, de los enfoques de las especialidades que poco a poco van a tener que ir definiendo algunas si es que desean hacer una especialidad eh, finalizando la, la licenciatura vale este posteriormente tenemos otros, eh, otras eh, materias si es que te interesa especializarte en investigación tienes bioestadística avanzada o, si te interesa, por ejemplo, especializarte en atención a la familia, tienes salud familiar e investigación, e prevención y diagnóstico familiar. ¿sí? Este me están diciendo por acá en el chat. Tip Cool, si quieren estudiar medicina, lean sobre las células en el libro de Ross. <laughs> sí, ese de Ross, este es, es, este, ah, es como la, el coco, ¿no? Fisio es lo mejor, ok. Ya quiero estar estudiando eso, tranquilo, Daniel. Se va a dar el momento, estoy seguro de eso. ¿Vale? Este, este video es justamente para motivarlos, no para entristecerlos. ¿Profe y casos de personas que hayan estudiado medicina en la UDG y tienen ejercicio? Claro que sí. No, no es como que la UDG te vaya a dar el paso directo, sino que tú lo tienes que buscar. Ya eso depende de cómo tú te desenvuelvas profesionalmente, ¿sí? En Estados Unidos, por ejemplo, si te gustaría estudiar en Estados Unidos, teniendo el título de, de médico aquí en México, tienes que hacer un examen de revalidación de estudios. Si lo pasas completamente, pues ya podrías comenzar a ejercer en Estados Unidos, ¿vale? Pero para todo eso tienes que hacer un plan de vida bastante sólido, o sea, no es como ya 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 acabé de estudiar, a ver a dónde me voy. No, o sea, ya tienes que ir pensando, si me quiero ir a Estados Unidos, tienes que estudiar inglés y no un nivel básico de A2 a B1, no, tienes que tener un nivel chingo de inglés C2 y aparte tomar un curso de inglés médico, porque hay escuelas donde dan inglés médico, ¿no? para para todavía ser un poco más especializado. Entonces, es ya ir como pensando en todo esto, ¿sí? ¿Cuándo cree que las clases sean presenciales? Yo espero, tutos, que ya a, a partir del siguiente semestre sea 100% presencial. En teoría ya todos tendremos la vacuna, tanto maestros como estudiantes, ¿no? Profes, tiene que cumplir con un mínimo de créditos por semestre? Eh, sí, pero en, tu, en el caso de medicina es, es irrelevante. El mínimo de créditos creo que es 30 eh, o 20 algo. Lo cual son, sean poquitas materias. Y en tu carrera, pues no, no aplica. Pero sí, en las demás, el mínimo, creo que son, eran tres materias. Tienen que ser como 24 créditos el mínimo, ¿vale? Entré por curiosidad de medicina. Estando en relaciones internacionales, le doy una bendición a los que llevan el programa de estudios. Está potente, está potente, definitivamente. Está chido, la verdad. A mí, que no soy médico, hay cosas que ahí digo, ah, suena chido, suena interesante. Pero no me aventaría la carrera. <laughs> ya, ya les he dicho desde ayer y otros videos que vocación no tengo. <laughs> Profe, no tiene nada que ver, pero pasa a decirle que estudié muchos videos y probé mi examen de la guapa arquitectura. Felicidades, Yamile. Muchas felicidades. Me da mucho gusto y éxito que hayas logrado tu objetivo. este de, ah, Ya estás estudiando arquitectura allá en la benemérita de Puebla. Un saludo, Yamile, y continúa eh, con los éxitos. ¿vale? Miren, para sexto ciclo, que sería el sexto semestre, el final del tercer año tenemos un chingo de materias pero todas se ven interesantes técnicas quirúrgicas para que te andes, ahí te andes este alocando como si fueras de Grey's Anatomy este clínica más clínicas un montón de clínicas en reumatología y rehabilitación gastroenterología neurología endocrinología y enfermedades metabólicas tórax y cardiovascular este cardiología coloproctología neumología infectología y ortopedia y traumatología además de seminario de nuevo Salud en la Comunidad 3 y Terapéutica Farmacológica. Tenemos chingo de materias. Y si te interesa continuar con tu orientación eh, o tu especialización... Pues tienes, eh, si te quieres especializar en, la, en el área médica, tienes imagenología avanzada, médica, eh, medicina paliativa y toxicología. Las tres son muy interesantes. Eh, en quirúrgica, por ejemplo, tienes clínica de anestesiología, de cirugía corporal y morfofuncional y de mínima invasión. Por ejemplo, si a ti te interesaría ya para ese momento estudiar la, eh, eh, la especialidad en cirugía general, te recomendaría que te orientaras en quirúrgica, ya que esto te estaría llevando un poquito más para el camino que tú estás buscando. Y si habías tomado desde el otro semestre la atención familiar, pues sigues con manejo integral este familiar, vale. Ahora, si pasamos a séptimo semestre, pues ven que sigue potente el asunto, ¿no? <laughs> tenemos biología molecular en la clínica, pediatría del recién nacido y lactante, pediatría del preescolar y escolar, obstetricia, ginecología medicina sexual, eh, otro seminario, <laughs> salud en la comunidad 4, administración de la calidad de los servicios de salud, clínica de oncología y hematología. Oncología probablemente una de las más complicadas que vayan a tomar eh, entre estos y pediatría, creo, creo que son de las más complicadas a tomar por el aspecto eh, emocional, son personas que se quiebran fácilmente emocionalmente, eh, creo que oncología puede ser una de las más difíciles para ustedes. Dicen por acá. Este. Uh, uh, uh. Mucho les molesta que se regrese a clases presenciales, pero van a fiestas y reuniones de supermercados. Ciertamente, Brian, es una tristeza. Todos, eh, todos ven temas, yo veo muy, noches enteras que no voy a dormir, pero que voy a amar. Eso suena muy bien, Daniel, pero cuida tu salud. <laughs> yo quiero tener ojeras velándome por eso. Pues pronto, Armando, pronto, soy seguro. No dormiré en mi pasión, no, mm, duerme. <laughs> Como que les gustó el plan de estudios, ¿verdad? Pedíte lo que menos me agrada, pero bueno. Eh, no sé si lo digas o por qué lo digas, no te gustan los niños o qué onda, Brian. A mí me gusta dormir, pues sí, pero pues ni modo. <laughs> está bien cool. ¿Se acuerdan que ayer les decía que si les gustaba una carrera bien a su plan de estudios, se están dando cuenta? ¿Por qué? Porque aquí poco a poco te estás dando cuenta si algo te está gustando o no. Estoy seguro de ello. Profe, ¿y las optativas cómo funciona? Puedes elegir lo que quieras, siempre deben ser la misma rama. No, de hecho las optativas, bueno. Eh, en, en, a lo que estoy viendo, por ejemplo, aquí, son optativas libres, no no van por la misma rama. Aunque, por ejemplo, en medicina, ¿eh? yo en la licenciatura en administración, yo tenía optativas, pero con orden de seguimiento. O sea, eran tres optativas, una seguía de la otra, hiciera si como otro bloque de especialización. Pero aparentemente aquí son tres de las que tú quieras. Tanatología. Muy interesante eh, saber cómo tratar con la muerte para alguien que es médico que va a estar tratando con la muerte y entender los procesos de muerte tanto para el que va a fallecer o el fallecido, como para los familiares e incluso para ti como médico es algo fundamental. Una de las mejores materias eh, fuera del, del plan curricular que yo veo, eh, tomando en consideración las, ori las orientativas y las optativas, tanatología es una de las mejores. alergias RCP avanzado y neonatal, me suena muy interesante, yo la tomaría. Actualidades en salud, propiedad intelectual, medicina alternativa. A muchos no les gusta esta materia pero yo creo que es una materia muy chingona. Te dan la información para que tú también conozcas, ¿no? Porque a veces hacemos como muchos prejuicios de las medicinas alternativas cuando todas de alguna forma han coadyuvado, bueno, no todas, pero muchas de ellas han coadyuvado a tener la medicina actual. Por ejemplo, la herbolaria, que muchos médicos la, la desdeñan completamente, pues hay que recordar que muchas medicinas actuales derivan de compuestos químicos que se encuentran en las plantas y que se encontraron gracias a los tratamientos que se hacían con las plantas. O por ejemplo, con sustancias químicas procedentes de los animales como los sapos o los venenos de, de serpientes, ¿no? Entonces, esto de, de medicina alternativa, vas a ver como la base teórica y re, si realmente funcionan las terapias alternativas como la herbolaria, como la acupuntura, como, como la homeopatía como cualquiera de este tipo de, de medicinas. A mí se me hace una, una materia muy interesante porque a ti como médico te permite expandir tu horizonte y no solamente quedarte en, en, en la alopatía o en, en una visión bastante limitada porque al final de cuentas México como, como país es un país que, que recurre mucho a algunas de las medicinas alternativas y es mejor saber qué recomendar si es que algo pudiera, pudiera funcionar. Tenemos también medicina genómica, suena muy interesante. Y enfermedades tropicales, suena muy acá, muy guapachoso, como de fiesta, ¿no? Pero bueno, ahí está enfermedades tropicales. Este. Todo me encantó, suena muy chido todo, la verdad. Todos suenan súper interesantes, de verdad que sí. Lo veo, me gusta y lo quiero, pues hay que luchar para ello, para aprender a hacer amarres. Ándale. <laughs> He leído que lo mejor para aliviar la tos es la miel con limón. Eh, no sé, podría ser. <laughs> Mientras no sea de COVID, todo bien. Bueno, octavo semestre chicos, ya para ya finalizar con esto del plan de estudios. Octavo semestre, ¿qué tenemos? Tenemos urgencias médicas, clínica de ginecología y obstetricia, clínica de pediatría. Sesión anatomoclínica, análisis de la edición clínica y medicina forense. Uy, interesante todo, eh. Y por último, noveno y décimo ciclo, un año completo de interna, eh, internado de pregrado. Que es cuando ya vas a poner este todo, todo lo que viste en las clínicas, lo vas a ver ya directamente y lo vas a estar rotando en diferentes eh, servicios. Ya sea de los hospitales civiles, de LIMS, este, etcétera, ¿no? Entonces, que Dios los agarre confesados, chicos, se, vi se viene bueno, pero está pesado, está pesado. Estoy sonriendo cada vez que describe los semestres, es una señal, definitivamente, Andrés, una buena señal. Las tomaría toditas, pues, adelante. Profe, alumna. <laughs> Soy fan de la medicina forense. Pues, Majo, ya tienes tú tu materia número uno para, para este... Para las optativas. El internado. El infierno. ¿Cuántos años son en todo el estudio? Mira, Valder, si avanzas conforme al plan de estudios, si no te atrasas, si no pasa nada raro, son. Este, bueno, ahí dice décimo ciclo, lo cual implicaría este, cinco años. Eh, pero hay que tomar en cuenta: aquí falta algo que es el servicio social. Y este es por un año. También, entonces, eh, son en realidad son seis años al final de cuentas. Vale, uff, 36 horas seguidas cada tres días en el internado. Suena, suena fenomenal, ¿eh? eso sí. No oh, manches, <laughs> qué bueno que nunca me gustó el área de la salud. Bueno, ¿hay, hay quienes sí, mira, puedes ver que hay muchos aquí que sí les gustó. Muy bien, chicos, eh, puntos ahora sí interesantes. Ya, ya, si vieron esto, como les digo, eh, el resto de las sedes de la universidad, pues va a ser básicamente lo mismo. Algunos cambios que pudiera haber, pero aquí ya les voy a, a, a platicar de este, dónde se puede estudiar medicina. Ahí, como saben ustedes, varios centros universitarios que tienen medicina, vamos a platicar acerca de ellos. Sí, este, ¿qué dicen por acá? Majo, ¿ya quiere estar en el internado para que la señora me digan por mí? Tragas. Yo, gonzález señora, ni me pagan ni llorar. Eso es todo, Majo, con toda la actitud. El primer semestre solo para calentar. Eh, no necesariamente. El primer semestre sí es uno de los más pesados porque es el, el cambio, ¿no? A, a comenzar con este nuevo eh, pues estilo de estudio y estilo de vida, al final de cuentas. Entonces, no es solo para calentar. Realmente, primero es uno de los semestres más difíciles, ¿sí? Y falta la especialidad. Ya ni platiquemos de eso. Este, ¿Qué tal eh, queda tal, ¿qué tal posible estudiar medicina y trabajar para los que no tenemos opción de trabajar? Mira, Jocelyn, si ¿sí es complicado. Pero este, yo creo que se puede, sobre todo cuando vas a centros foráneos. Ojo aquí, si es en CUX es súper complicado porque en CUX los horarios están de la madre, horrible. Pero en centros foráneos normalmente es una, una o dos aulas, les dan bloques de clases. Entonces, generalmente los bloques están como compactados, tendrías chance de estudiar eh, y de trabajar, pero realmente sí es complicado, ¿vale? Ya quiero arre. ¿Dónde estudiar medicina? Tenemos todas estas sedes en las que se imparte la licenciatura en medicina. El Cux como la matriz, y de aquí cercano a Guadalajara, CUTONALA y CUTLAJOMULCO. Más lejitos, arribita hacia, hacia el norte de Jalisco están CUALTOS, Cusur hacia el sur, obviamente, CUCOSTA en la costa, no me lo van a creer, y CUCIENEGA en el lago de Chapala, específicamente en la ciudad de Ocotlán, Jalisco. ¿Sí? Eh, este... Geográficamente están distribuidos de esta forma. No sé si alcancen a ver bien el mapita. Les voy a marcar cuáles son los eh, límites de Jalisco. Estos son los límites de Jalisco. Porque aquí en el mapita de Google no se alcanzan a ver bien los límites de Jalisco. Ese es como el bracito de Jalisco. Ay, güey, ya no alcanzo a ver. Ahí está. Ajá. Sahuasho. Mm, 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 mm. Aquí está. Bien, ahí está. Esos son los límites de Jalisco, más o menos. ¿Sí? Ay, güey, ya me pasé. Eso no era ahí. Jeje. Ahí está. Ese es Jalisco. Entonces, ahí tú puedes ver dónde se encuentran las sedes de, eh, de medicina aquí en, en, en Jalisco, ¿no? Por ejemplo, tenemos eh, Cooks, que está en mero, eh, prácticamente en el centro de Guadalajara, hasta. Escasos 10 minutos del centro de Guadalajara. Luego tenemos, eh, bueno, este es Cux, ¿no? Cux. Luego tienes este que está aquí, es Cutón. Cutón alá. Está hacia el oriente de la ciudad. Y hacia el sur tienes Cutlajo. Este es nuevo. Harta platicaremos de eso. Eh, luego acá, este que se ve por aquí, hacia el norte, este es Cualtos. ¿Sí? en Tepatitlán Jalisco, Tepatitlán de Morelos Cusur perdón, este, Cusiénega que es el otro nuevo es el que tienes por aquí, en Ojotlán Jalisco en el lago de Chapala luego tienes acá Cusur que se encuentra en Ciudad Guzmán un poquito apartado de la de la vida, y el fantástico Cucosta que se encuentra en Puerto Vallarta hijo, que la madre, que chingón estudiar ahí en Puerto Vallarta Todavía falta el enar, aguanta, un paso a la vez, chingado. Un paso a la vez. ¿Ya tomó agua? No, Eduardo, no alcance a ir por mi vasito hoy, no he tomado agua. Yo voy para Cusur, alguien me ha dado para, para, para Cusur Perfecto, chicos, echarle muchas ganas. Ahí está Cusur, al sur del estado de Jalisco. Este, profe, el link que nos dio para el test, no carga. René, comenté que en, en, mi, en mi página de Facebook les iba a mandar otro. Ya se los puse ahí. Checa mi página de Facebook probando exámenes con hora. Ahí está el nuevo test, ¿va? Muy bien, entonces, esas son las sedes de medicina en eh, la UDG. Para empezar, tenemos eh, Cutlajomulco. Cutlajomulco se acaba de abrir en este nuevo calendario, o bueno, en este calendario que acaba de pasar. Ya tenemos estudiantes ahí. Esta es la primera generación. Chitiva es parte de esa primera generación. No sé si siga por ahí. Me dicen por acá, Cusur, Cusur por tres, Cutlajo. ¿Qué tal? ¿Qué onda, Camila? Profe, a mí me dieron la opción de cuando no quede estudiar en Ocotlán, pero por mí la se creo que fue un error. Eh, no sé, Valeria, ¿ya te habían dado el sí en Ocotlán? ¿O te dijeron, ah, vete a Ocotlán a ver si entras? Este, falta la tesis del examen profesional, pasar el enar con 8.5 para entrar a especificidad, sino hacer consultas como el doctor Simi. Este. Pues realmente no creo que sea necesariamente eso. Pueden ser diferentes oh, alternativas, no solamente el doctor Simi. Sí, Aquí estoy. Bueno, ahí está Chitiba, que es estudiante de Cutlajo. Vale, es que entra a Cutlajo. El último ha admitido, el puntaje mínimo de Cutlajo en este calendario pasado fue de 172.25. Y en total, el porcentaje de aceptación que hubo en Cutlajo-Mulco fue del 10%. Si fueron. Creo que Chitiba comentaba que eran 35 alumnos. Eso implica que hubo como 350 aspirantes, más o menos. De 350, 35 ingresaron aproximadamente. No tengo un número exacto ahorita, ¿vale? Entonces, chicos, eh, Cutlajomulco es algo nuevo. Literalmente, este acaba de ser su primera generación. Hay cosas buenas y cosas malas. Hay cosas buenas como que el puntaje puedes ver que es un puntaje bajísimo. Y esto nos dio mucha felicidad porque, pues, varios que tenían problemas para ingresar pudieron ingresar con puntaje un poco más bajo que en otras partes, ¿no? Pero al final de cuentas, esto poco a poco va a ir subiendo. Pasó lo mismo con Kutonalá. Con Kutonalá, su primer puntaje, también fue 172 puntos y algo. Poco a poco fue subiendo, e incluso en algún momento. Kut Cutonalá fue el puntaje más alto de toda la red, o sea, incluso superando a Cux. Normalmente Cux es el más alto, pero pues hubo un semestre en el que Cutonalá lo superó. Ahora bien, cabe destacar que este, falta algunos años para eso. A lo mejor el siguiente calendario, quizá, yo espero que en Cutlajo queden 174 puntos. 174 máximo, 175, y sigue siendo más bajo que el resto, ¿vale? Eh, ahora bien. Hablando de Gutlajo, para quienes no lo conozcan, está al sur de la ciudad, está todavía un poquito lejitos, pero este, se va a conectar con la línea 4 del Tren Ligero aquí en Guadalajara, la cual te va a llevar al sur de la ciudad, eh, a la zona de Miravalle, donde pasa el macrobús, y de ahí te va a conectar con eh, todo el, el centro y el norte de la ciudad. Entonces va a ser bien conectados si es que el tren Lijo mulco ese es el plan maestro porque eh, esta universidad pues está comenzando apenas bueno no es que esté comenzando era ya una universidad llamada la universidad de la zona metropolitana o algo así este la UDG hace un convenio con esa universidad se forma parte de la UDG y ahora, pues tienes este plan maestro para hacer un gran, gran centro universitario. Y se tiene prospectado que sea uno de los más grandes. Poco a poco va a ir aumentando la cantidad de alumnos que acepten y la cantidad de materias, de carreras que se, que se den por ahí. Ahora, tenemos Cusienega. Que Cuciénega también es otra de las nuevas. De hecho, nadie sabía que Cuciénega iba a dar eh, cupos para medicina este semestre hasta que se dio el dictamen y nos avisaron que había cupos libres. 35 me parece, 30 cupos libres, para, 30 para Cuciénega. También es la primera generación, este, pero de este yo no sé cuánto fue el puntaje mínimo. Si alguien supo cuál fue el puntaje mínimo, avíseme, porque en la, en la Gaceta no está. Eh, y a mí se me interesa ver cuál fue el puntaje mínimo en Cuciénega. Cuciénega, estoy seguro que también va a tener un crecimiento interesante, porque hay muchísima gente de Michoacán que viene para Guadalajara y Ocotlán les queda mucho más cerca. Entonces, en vez de estudiar en Guadalajara, estudian en, en Cuciénega, les queda más cerca de su estado, más cerca de sus familias, y, e implica un menor gasto, porque al final de cuentas, vivir en Ocotlán es más barato que vivir en Guadalajara. ¿sí? A ver, voy, voy con algunos comentarios. Dicen, este. Ojalá hagan una ciudad de estar en Mazamitla, Chapala o alguna playa. Pues ya está el de, el de Cucosta, Eduardo. El de Cucosta. Y aparte, pues uno no está en la playa, pero Este. Ocotlán es parte ya del lago de Chapala. Ahí está muy cerquita el lago de Chapala. Es mejor Cux o Cucosta. No creo decir que sean buen, eh, mejores o peores. Yo creo que tienen puntos positivos y negativos. Ahorita vamos a ver eh, palabras ya directamente de estudiantes de Cooks y estudiantes de Costa. Dile, quédate en el video para que veas las, las, lo que estas personas nos dicen, ¿vale? Pero fuera de tema, me dicen: ¿Sabes si hacen filtros para artes audiovisuales? No estoy seguro si es la Chile, la última, la de artes audiovisuales digitales o algo así, esa no. Pero si me aguantas y si me recuerdas el comentario o manda un mensaje aprobando exámenes con hora y te investigo, ¿vale? Soy Forano, ¿qué me recomienda a la hora de hacer el examen de admisión? Eh, conocer bien la zona, o sea, no te vengas al mero día, vente un día antes para que conozcas la zona, sepas cómo llegar, si vas a llegar en Uber, en camión, para que sepas bien cómo está el rollo, ¿vale? Este, y... Y disfrutar de la ciudad, chingado. Comer rico. Quédate varios días. Vente vacaciones para que hagas tu examen. Chitiba, tengo clases hasta las 2, pero si puede ayudar a los que vienen a Cutlajo, aquí estoy, Eders. Muchas gracias, Chitiva. Este, um, si alguien tiene comentarios, dudas sobre Cutlajo, ahí está Chitiva, dispuesto a darles consejitos y este, recomendaciones. Ya está diciendo que 168, yo creía que era 178, era lo... Lo más este probable de esta aproximadamente está bueno. Este, entonces, cercano, digamos, a 177, 178. El punto está en que al final de cuentas, esto fue porque muchos de los que estaban en Cooks se fueron para Cusienega, porque tema relativamente cerca de Guadalajara. Entonces, um, pues digamos que este, este hecho hizo que los puntajes mínimos más altos fueran los de Cooks, los rechazados. Y como los rechazados de Cux eran de 180 para abajo, pues arriba quedaron 180 así. Posteriormente, esto se va probablemente a nivelar. A lo mejor Cux y posteriormente va a estar en un 176 también. Probablemente baje un poquito, pero no mucho. ¿Vale? Ahora, hablemos de Cualtos. Cualtos se encuentra en Tepatitlán, Jalisco. Que es este eh, hacia la zona de los altos, obviamente, el norte del estado de Jalisco, ¿no? El puntaje mínimo en cuartos es 178.0667. Admite muy poca gente, admite como 30 personas, y esto hace entonces que este, las, eh, digamos, eh, los alumnos generalmente tengan un puntaje muy alto. De hecho, Cualtos también una vez llegó a ser el puntaje mínimo más alto de toda la red, pasando a Cooks. ¿sí? En ese caso no fue así, pues, pero si te fijas, este admite a 8.04%. Está menor que, que los demás. Por ejemplo, Cutlajo era del 10%. Este está menor. ¿sí? Ahora bien, si quieren conocer, eh, bueno, antes de, del testimonio que vamos a empezar con las entrevistas, vamos a ver un poquito acerca de, de Cualtos. Dejen, les pongo aquí para que vean las fotos. De Cualtos, nada más déjenme ver dónde está. Uh, 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 ok. Muy bien. Va, entonces ahí ustedes tienen eh, la página de la Universidad de Guadalajara, de, en particular de Cualtos, y quiero que vayan viendo las imágenes para que vean que este es un centro universitario espectacular. Yo llegué a ir una vez a Cualtos y la verdad es que está muy, muy, muy bonito, ¿eh? Este, arquitectónicamente, además de que el, el exterior se ve súper bonito, eh, la verdad es que este centro universitario es una chulada, convive muy bien con su entorno y las personas de ahí tienen, la verdad, muy buen nivel hablando de la licenciatura en médico, cirujano y partero. Pueden ver que es hermoso arquitectónicamente, lo que les digo, es una chulada este centro universitario y es una excelente opción para estudiar medicina, ¿sí? Eh, a lo mejor tienen la noción de que estudiar medicina fuera de Cooks eh, son como de mala calidad. La realidad es que no, ninguno, ¿eh? Todas las carreras de medicina que hay en la UDG eh, este, son de excelente calidad, ¿sí? Entonces, eh, pues comentarles a esos chicos que analizan otras opciones, a lo mejor si quieren Cooks, pero no tienen el puntaje, pueden analizar nuevas opciones, ¿sí? Y bueno, vamos a comenzar ahora, sí, chicos, con las entrevistas. Vamos a ver el testimonio de un chico que estudió en Cuartos, actualmente es un médico pasante. Este, esta entrevista dura cerca de unos 3, 4 minutitos. Entonces, vamos a la entrevista y ahorita eh, regresamos con los siguientes centros universitarios. No se despeguen. Ahorita vamos a continuar. ¿Vale, chicos? Muy bien. Entonces, vamos a pasar para acá. Ah, caray, ah, caray. A ver, me están diciendo que, que no se escucha. ¿No se escucha nada, chicos? Os escuchaba bajito, ¿qué onda? No se escucha nada. Ah, chinga. A ver, vamos viendo qué está pasando aquí. Eso pasa cuando quiero estrenar cosas aquí en el canal, Chihuahua. A ver. Vamos viendo. Nada, dicen que no se escucha nada. Una disculpa, chicos, estoy revisando... Porque siempre me pasa esto. Yo quiero darles así contenido chido y nomás no valgo madre. A ver, vamos viendo, propiedades. A ver. No se escucha. No, el video no está silenciado porque de hecho yo lo estaba escuchando ahorita que lo estaba viendo, pero no sé por qué no, no pasa hacia ustedes. Mm -hmm. A ver, déjame ver acá. Gente activo. Dicen que no se escuchaba nada en absoluto. A ver, chicos, ¿se escucha? ¿Nada? ¿No escucha nada, aparte de mi voz? ¿Sí se escucha? No, pero yo no, o sea, aparte de mi voz, ah, solo su voz, ok. ¡Ah! Qué odio, muchachos. Lo siento. Eh, déjenme verificar qué es lo que puedo hacer. A ver, y en este caso. Se escucha algo ahora, chicos. Se escucha la voz de otra persona, aparte de la mía. Estoy cambiando la configuración para saber si, si eso ya me ayuda. Nada. No quede. A ver, vamos a cambiar aquí activada. Ok, a ver. Segundo, tercer, cuarto intento ya no sé cuál es. A ver, vamos a ver si en este sí. Ok Ahorita yo no escucho nada, pero se supone que deberían ustedes estar escuchando. No será porque traigo audífonos. Eh, no, en teoría ya lo había hecho en algún momento con otro, este, con otro archivo y sí me ha funcionado. Si no, pues le quito los audífonos y pongo ahí el micrófono para que se escuche. Eh, última, última chance, chicos. Díganme, ¿se está escuchando algo aparte de mi voz o sigue siendo solamente mi voz? Si no, ponemos los eh, los micrófonos. ¿No se escucha nada más? Nope. Ok. Vale, entonces vamos a cambiar la estrategia. Dejen... Vamos a subir esto al máximo. Dejen quitar esto.